Decidir quiénes deben ser los nuevos líderes del PAN es una reflexión ética política. Debe mandar una señal de cambio, porque yo sostengo que el partido está atravesando por una crisis. Una crisis que deriva de un choque entre lo que el partido ha sostenido y lo que en la realidad hemos hecho. Por eso la fórmula Ernesto Cordero Juan Manuel Oliva me parece que es la que satisface estos requerimientos para ir con la mayor energía hacia el próximo año, que es tan importante en la vida de México.